Bienvenidos al módulo 9, Neuropsicología de la Atención y Procesamiento Perceptivo. En este módulo vamos a hablar sobre la importancia de la atención para despertar la curiosidad y generar el aprendizaje. Sin atención no hay memoria, sin atención no hay aprendizaje, por tanto, estar atentos a este módulo. José Chu, ¿dónde estaría la diferencia entre la atención y la concentración? Bueno, es verdad que la mayoría de la gente tiende a mezclar las dos cosas, a confundirlo, ¿no? Uh-huh. Una cosa es la atención, que es una función muy primitiva, que tenemos de hecho en el cerebro más primitivo, compartido con cualquier especie animal, incluidos los reptiles. Y la diferencia está en que la atención es un acto involuntario en nuestro cerebro, uh-huh. lo que nos permite responder a los estímulos del ambiente y a estímulos internos de nuestra propia cabeza, nuestro pensamiento, y sería un acto simultáneo y paralelo. Mientras que la concentración es un acto selectivo, forma parte de las funciones ejecutivas, es exclusiva de los seres humanos, define de hecho al Homo sapiens sapiens, una de las grandes funciones ejecutivas, y no hay ninguna otra especie animal que a día de hoy se haya descubierto que tiene esta capacidad de, entre todos los estímulos que existen en el ambiente, seleccionar voluntariamente uno, dirigir el foco a ese estímulo y ser capaz de inhibir el resto de información ambiental para poder mantener mi foco a lo largo del tiempo y sin distraernos. Por lo tanto, ¿a qué se refiere Ana cuando dice José Antonio Marina que esta función de la concentración saca a los seres humanos de la selva? Pues supongo que lo que acabas de decir tú ahora mismo, ¿no? Que es saber focalizar, ¿no? No, saber discernir, ¿no? Saber priorizar cuál es la información más relevante y saber focalizar, ¿no? Y concentrarnos justamente en ese punto de información, desechando cualquier otro tipo de información. Exactamente. Espero que en este módulo nos haya quedado claro la importancia de la atención, no solamente para percibir el mundo y poderlo procesar e interiorizar, sino fundamentalmente para podernos aislar de él y dirigirnos hacia nuestras metas de orden superior. Esto es lo que nos permite a los seres humanos transformar la realidad. Os espero en el próximo módulo.